para poder compartir juntos este último tramo del día, para poder relajarnos después del ajetreo cotidiano y poder pensar en aquellos temas que nos interesan y que nos inspiran. Uno de ellos tiene que ver con la felicidad, algo que sospecho, nuestro invitado lo afirmará o no, que el hombre persigue permanentemente. ¿Es posible ser feliz? ¿Tiene sentido para el cristiano distinguir la felicidad del gozo? ¿Habló Jesús acerca de lo que significa realmente ser feliz? Bueno, de todo esto vamos a estar dialogando en esta próxima hora y le invitamos a que usted se sume al diálogo, a que usted se sume a la conversación a través de nuestra vía de comunicación que es el 11. 2777 000, allí está apareciendo. Y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 cero Ya estamos listos aquí para recibir sus mensajes, para recibir las preguntas que seguramente irán surgiendo. A lo largo del diálogo con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Eduardo Tatánchelo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Esteban. Muy muy, bien. muy contento de estar acá. Falté, no te lo dije antes, a la última cita, Ajá. porque en el último programa que estuviste, que hablaste acerca de Job, sí, ¿te acordás? Sí. Me enfermé y no pude estar. Claro. No sabes cuánto lo lamento. ¿Eh? porque han sido muy, muy jugosos los diálogos que hemos mantenido sí, muy, ¿no? lin, muy lindo en los diálogo. programas anteriores muy lindos diálogos bueno, y por qué Eduardo Tatangelo eh, se propuso escribir acerca de la felicidad ¿será porque la felicidad tiene buena prensa? no, en realidad no me propuse escribir sobre la felicidad Ajá. me propuse escribir sobre la sabiduría que es un tema que atraviesa toda la Biblia y que de alguna manera está desatendido lo que pasa es que la Biblia dice que la sabiduría es la que lleva a la felicidad. Uh -huh. Entonces es como que la sabiduría te lleva a la felicidad. Uh -huh. Entonces, este libro un poco es la continuidad de los otros anteriores. Viste que yo escribí un libro del que hablamos acá claro. sobre, sobre Eclesiastes, uh -huh. uno sobre Job, que son dos libros de sabiduría del Antiguo Testamento, y este desemboca en las bienaventuranzas de Jesús. Donde Jesús justamente ahí sí relaciona de una manera muy directa un determinado modo de vivir con la felicidad. Uh -huh. hay, un, hay un modo de vivir que nos lleva a la felicidad. En algún momento, no sé si tendrá sentido distinguir esto, a ver qué me dirás vos. Los eh, cristianos solíamos decir que el cristiano no debería hablar de la felicidad, porque la felicidad es algo pasajero, es algo extraordinario, pero que se esfuma entre las manos, porque okay. son instantes. ¿No? Me gusta sí, mucho sí. El, el, la canción de César Porredón que dice, felicidad no tienes dueño, hoy conmigo y mañana por allá, felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Okay. Tal vez es solo un espejismo, apenas llega ya se va sin avisar. Y nosotros decíamos que lo que el cristiano tiene que enfatizar es el gozo, porque el gozo es una de las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu uh -huh. que está sí o sí en la vida del cristiano independientemente de las situaciones que le toque vivir. ¿Tiene sentido esta distinción? ¿Qué opinas? Sí y no. Ajá. O sea, tiene mucho sentido porque esta relación de ideas que estás haciendo eh, está claramente expresada en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando Pablo habla en las cartas, el gozo aparece como una... Eh, presencia en la vida de, de quien conoce a, al Señor Jesucristo inmediata, digamos, casi una de las señales más inmediatas en el Nuevo Testamento de quien se encuentra con Jesucristo es el gozo. Pero yo diría que no, eh, la, esa es la parte sí, uh -huh. la, la parte no, es que eh, la Biblia habla mucho de la felicidad, pero claro, hay que distinguir qué es felicidad. Hay una frase muy linda de alguien que no es cristiano, que a uh -huh. mí me gusta mucho, que es Fernando Sabater, un escritor sí, claro. y filósofo español. español. Uh -huh. Él le escribe un libro, imitando un poco a Aristóteles, le escribe un libro a su hijo, eh, Ética para Amador. Famosísimo en los noventa. Famosísimo libro. Uh -huh. eh, y él le dice a Amador, acá la, la clave es que vos te des la gran vida. Ahora, ¿qué es la gran vida para ti? Esa es la gran pregunta que hay que contestar. Claro. Porque tu gran vida, le dice el Amador, no puede ser la gran vida de una ameba. ¿no uh -huh. Cierto. Debe ser la gran vida de un ser humano. Entonces, iría por ahí la cuestión de la felicidad. Yo creo que la Biblia nos habla de darnos la gran vida y de ser felices, pero ¿qué es la felicidad para el sentido común y qué es la felicidad para la Biblia? Entonces ahí sí creo que podemos reincorporar el tema de la felicidad que me parece reincorporarlo me parece muy importante porque por ejemplo volviendo al concepto de gozo uh -huh. el gozo es parte de la felicidad claramente pero no es un término que fuera del ámbito eclesiástico se conozca se entiende el sí. significado en general los cristianos una vez que bueno hemos sido discipulados conocimos al señor conocemos la, lo que es la vida cristiana Entendemos lo que es el gozo, pero si vos salís ahora a la calle y le decís, "No, en la vida cristiana hay mucho gozo", la gente te va a decir, "¿Y qué es claro, eso?". Claro. Ahora si yo digo, "Conocer a Cristo me lleva a la felicidad, vivir de la manera que 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 la sabiduría bíblica me indica, me lleva a la felicidad", cualquiera lo va a entender. Claro. Porque eso que vos te preguntabas al principio es así, Esteban. Si algo busca el al ser humano es ser feliz. Te lo iba a preguntar. Es una de las pero, cuestiones pero hay, que más persigue el ser humano. Pero ¿no? claro, y, y, no, y no es eso lo que está atrás de todo. Uh -huh. Atrás de todos nuestros esfuerzos, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestros viajes, de nuestros amores. No, no, no está eso, la búsqueda de yo quiero ser feliz. Uh -huh. eh, inclusive los chicos jóvenes, eh, muy jóvenes, los adolescentes, uh -huh. también lo verbalizan. El otro día me decía una mamá, un papá que eh, yo trabajo con adolescentes y con papás de adolescentes me decía: Mira lo que me dijo mi hijo. Yo le dije que estudie esto y esto, y, y mi hijo me contestó: No, papá, yo quiero ser feliz. <laughs> sí, digo, eso y está le rompió ahí. el esquema al papá. Claro, ¿no? claro, eso está ahí. decir, eh, lo que queremos es ser felices. Cada vez queremos más ser felices. Claro. Porque, a ver, hoy hablábamos antes de que arranque el programa de generaciones pasadas y otras épocas, con vos. La generación de mis viejos tenía prohibido plantearse ser feliz. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y punto. Y punto. Que de paso fue una generación a veces muy infeliz, ¿no? Porque no se daba permiso a disfrutar. Ahora ahora dimos la vuelta a campana. Ya fuimos al otro extremo, este, No sé si extremo, pero digamos, queda clara una cosa. Las generaciones actuales quieren ser felices. Uh -huh. Lo interesante es que cuando volvemos a la Biblia, la Biblia no le esquiva el tema. Uh -huh. Jesús dice, dichosos, uh -huh. felices. 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 Es eh, decir, que el texto bíblico no evita este concepto. Vienen a mi mente canciones que cantábamos. Claro. Feliz yo soy y a todos les diré que yo tengo sí. a Cristo en mi corazón. Fe yo, Felicidad es yo, conocerle. Yo, yo recuerdo un himno de los viejos himnarios bautistas. Uh -huh. Eh, feliz el día en que escogí servirte, mi señor. Día feliz sí. en que escogí. Sí. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. el tema de la felicidad no es que he estado totalmente ausente, uh -huh. pero a veces le hemos tenido miedo. Me hacía pensar eh, tu reflexión en eso. Le hemos tenido miedo porque, decir, no, 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 a ver si hablamos de la felicidad y la gente cree que es cualquier cosa, digamos. ¿no? Que salga la vía, <laughs> claro. <risa> que, que, que nos desvía de la fe sincera Sí, y, sí exactamente. Que, que por ahí nos, doctrina, lleva, claro. nos lleva a prácticas inapropiadas. O buscar la felicidad por sí misma, cuando claramente en la tradición cristiana la felicidad está en Dios, digamos, ¿no? Sí, eso claro, está claro. Claro, absolutamente. Lo dijiste vos al principio. Eh, mirando las bienaventuranzas de Jesús allí en el sí. comienzo del Sermón del Monte en Mateo 5, observo que, como tantas otras enseñanzas del Señor Jesús, por no decir todas, sí. son contraculturales, ¿no? Totalmente. Son absolutamente contraculturales. Contra La cultura va para acá y Jesús fue para el otro lado. Exactamente. Uh -huh. Pero el problema es que Jesús tiene razón. Y es un, proble <laughs> y es un problemón. <laughs> En ese para la cultura. Claro. Pero vos fíjate, en las bienaventuranzas, Jesús hace unas propuestas que eh, si lo querés resumir vas a decir, mira, si alguien es compasivo va a ser feliz. Claro. Ahora, tenemos mucha crueldad en la sociedad, hablando de que la sociedad va para otro lado. Hay gente que cree que siendo cruel va a encontrar la felicidad. Uh -huh. El problema es que Jesús tiene razón. Uh -huh. Tremendo, tremendo. Y, y la Biblia dice claramente, los crueles se destruyen a sí mismos. Claro. ¿No? claro. Entonces, eh, ahora, eh, por eso, cuando entramos ahí nos damos cuenta de algo. Jesús nos, y, la, y toda la Biblia, pero Jesús específicamente, nos, nos hace una propuesta de ser felices. Uh -huh. Clarísimo. Ahora, eso no, no es mágico, va unido a vivir de un determinado modo. Claro. Tiene mucho que ver nuestra responsabilidad. Exactamente. Nuestro papel. Exactamente. Eduardo, te decía cuando subíamos las escaleras para llegar acá que me encantan las historias que contás. Porque en, a mí me gusta mucho en el con, libro. Sí, contar sí, historias sí, sí, cuando sí. enseño. ¿Me contás la historia del hombre santo con la que arrancás? ¿Te acordás? Creo que no me acuerdo. <laughs> a mí es, muy es muy buena. Es muy buena Permiso. No, no contá la voz, dale. No, no, no. no, no. Es, es, es fantástico cómo lo contás. Ah, el, me el me del bosque. El... el, el, el el que, el que lo llaman para que... Para que... Eh, había en un pueblo de la India un hombre sí. de gran santidad. Sí. sí. ¿Te acordás ahora? Sí, sí, el que lo van a buscar para que hable. Exactamente. Ah, lo van está a buscar buení, para que hable. Está buenísimo. Y ese ¿Te, ese... Te lo puedo robar, ¿no?, para algún momento. Pero sí. no, es que no son, no son mías. No son tuyas. Están recopiladas. Perfecto. Sí, sí. Las sí. recopilé de aquí y de allá. ¿Y sabes por qué las recopilé? Y ahora sí. por ahí le contamos a la gente para que no se quede sin la historia. Sí, sí, porque es fantástico. Pero ¿por, qué, por fantástica. qué tiene historias el, el, el libro? Eso tiene una razón eh, muy lógica. La sabiduría se dedica a contar historias. Uh -huh. No sé si te acordás un programa de Alejandro Apo. Sí, claro. El, sí, sí. Eh, que él decía, ¿te acordás que tenía una, una introducción? Porque él contaba cuentos, cuentos de fútbol. De fútbol, claro. Exactamente. Eh, estuvo, estuvo en el programa. Con, con, el programa eh, con, eh, con todo afecto no sé. se llamaba el programa. Ajá, sí, el claro, Programón. Claro. Programa. Y él decía, la justicia se levantó y dictaminó. El conocimiento, la ciencia se levantó y explicó. Y la sabiduría, decía Alejandro Apo, contó un cuento. Y le pegaba en el ángulo. ¿Por qué? Porque si vos vas a la Biblia, la sabiduría, por ejemplo, las parábolas de Jesús son cuentos. Son cuentos, claro. ¿Por qué? Porque la sabiduría eh, nos quiere enseñar algo muy profundo, pero muy difícil de aprender. Muy difícil de aprender. Una explicación de tipo racional occidental no sí. alcanzaría. Uh -huh. Entonces vos vas a encontrar como género de la sabiduría en el Antiguo Testamento la parábola, la fábula, la narración, eh, la paradoja, uh -huh. la divinanza, eh, el proverbio y la bienaventuranza como un género. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hay eh, historias en el libro? Porque yo quise acompañar ese vocabulario, ese estilo. Uh -huh. eh, no perder el estilo de la sabiduría, ¿no es cierto? Que es el estilo de envolvernos con una narración. Viste que la narración te deja, porque no tiene respuestas Tajante. tajantes. Claro. Te deja pensando, te deja buscando, te deja haciéndote preguntas. Uh -huh. Es muy interesante. Las, las, las bienaventuranzas mismas son paradójicas. Claro. Absolutamente. Eh, felices los que lloran. Claro. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Felices los que lloran. Es una claro. contradicción. Claro. Entonces me deja pensando, ¿cómo puedo ser feliz? El texto bíblico está lleno <coughs> de estas, ¿no? Tremendo. Porque cuando soy débil soy fuerte. Exacto. Pero, pero algo, ¿soy débil o claro. soy fuerte? ¿En qué quedamos? Exactamente. Uh -huh. Que a veces nosotros, pecando de occidentales, sintéticos, cientificistas, uh -huh. le queremos arrancar al texto una respuesta que no tiene para nosotros. No tiene respuestas fáciles. Y necesitamos que eso cierre. O sea. Por eso, esa historia primera la contamos. Sí, la contamos. contamos un un hombre, vale la un, pena. Un hombre muy sabio, muy famoso por ser sabio, lo va a buscar una aldea y le dice: Nosotros tenemos que lograr que este señor nos dé parte de su sabiduría. Porque sabe mucho y tiene mucho para darnos. Entonces lo invitan a salir del bosque e ir a la aldea. Va, entonces eh, le dice, le, él le pregunta al auditorio. ¿Ustedes saben de qué yo les voy a hablar hoy? No, no. Maestro, por supuesto que no lo sabemos. Entonces él dice, entonces no puedo hablarles absolutamente de nada. Y se va al bosque. Ajá. La gente se queda desconcertada, molesta, incómoda. ¿Cómo puede ser? No, no, pero este señor nos tiene que dar una respuesta y tiene que darnos algo de su sabiduría. Lo van a buscar otra vez al bosque. Mire, hemos estado pensando otra vez. En invitarlo, pensamos mucho la pregunta que usted nos hizo. Bueno, por favor venga a darnos una, una clase y una exposición de su sabiduría. Vuelve del bosque, dice, sí, cómo no, qué sé yo. Se reúne todo el pueblo y él vuelve a preguntar: ¿Ustedes saben de qué les voy a hablar? Como sabían de la primera respuesta, dijeron, sí, sí, maestro, por supuesto que sabemos. Entonces no puedo hablarle absolutamente de nada, porque ustedes ya saben. Así que se va al bosque. La gente enojadísima. Este, porque decían, ¿cómo puede ser que a este señor lo invitamos dos veces y todavía no le hemos logrado sacar nada? Uh -huh. Lo van a buscar y le dicen, "Mire, hemos vuelto a pensar, maestro, por favor, venga al pueblo a hablarnos, a darnos algo de su sabiduría." Y él dijo, "No, bueno, ¿cómo no?" Va al pueblo, reúne a la gente y él vuelve a hacer la misma pregunta. "¿Ustedes saben de qué les voy a hablar?" Se quedaron todos pensando y entonces dijeron así: algunos sabemos y otros no. Uh -huh. Entonces el sabio dijo, bueno, entonces es muy fácil. Los que saben le explican a los que no saben. Y se fue al bosque. Tremendo, <laughs> tremendo la historia. Ahora, pero fíjate, eso es que ejemplifica que la sabiduría no es, un, no es un regalo. Es algo que se me dona, pero algo que por lo que también tengo que luchar. Claro, por lo cual tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Claro. Eh, ¿Viste ese, esos pasajes que hay en la Escritura que a veces nos inquietan porque obviamente, y le decimos a los televidentes, Dios nos ofrece una salvación que es para todo ser humano? Uh -huh. Pero ¿viste esos textos inquietantes de la Escritura que dice, este, solo los valientes logran aferrarse al reino de Dios? Uh -huh. El reino de Dios, la versión de NBI, de Mateo 13, el reino de Dios viene luchando contra viento y marea y los valientes logran aferrarse a él. Y me genera un montón de preguntas, ¿no? Claro. Claro. Ahora, unís esta historia, y por eso me, me gusta que la, que la hayas contado, ¿con qué clase de maestro era Jesús? Totalmente. Jesús dejaba a la gente con preguntas. Totalmente. ¿no? Jesús no se parecía al modo en que nosotros, al modo en que nosotros somos maestros. Claro. O sea, nosotros o... somos maestros afirmando. Exactamente. Y te digo más, nosotros no nos atrevemos a ser maestros como era Jesús. Uh -huh. Un ejemplo que yo lo, 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 lo comento en el libro. Jesús, hay un momento en el que el evangelio nos cuenta que estuvo todo el día enseñando, 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 de la mañana a la noche. Termina el día, se retira él con los discípulos y cuando están comiéndose algo, alguna pizza, diríamos, a la noche, se acercan los discípulos y dice: Maestro, por favor, explícanos algo de lo que enseñaste porque nadie entendió nada. Y yo siempre digo, le digo a mis alumnos: Imagínate que estuviste enseñando todo un día en una iglesia, en un, en un evento. Y cuando terminó toda tu tarea, te vienen y te dicen, Esteban, nadie entendió nada. Sería decepcionante. No, no te agarro una angustia. Claro. Mandás a, a llamar a la gente, si claro. por favor junten a la gente otra vez, me quiero explicar mejor, claro. dame otra oportunidad. ¿Qué dice Jesús frente a eso? Mejor. Los dejé con preguntas. Los dejé con preguntas, los dejé con hambre. El que tenga hambre va a buscar más. De hecho, la gente preguntaba y Jesús contestaba no de sí. manera afirmativa, sino con preguntas. Sí. sí. Eso es muy llamativo. Totalmente, la ¿no? totalmente. No, no, Jesús no es un maestro en el sentido, porque siempre decimos, bueno, Jesús es el maestro, y nos, y nos recordamos, ¿no es cierto?, a la maestra, el guardapol, nada que ver, ¿no? Uh -huh. El aula, Jesús nunca enseñó en un aula, ¿no? Uh -huh. Enseñaba en la calle, en una comida, eh, al costado de un río, en un sembrado, ¿no? Claro. Esas eran esa era las aulas de Jesús. Claro. <laughs> sí, sí, totalmente disruptivo, <laughs> disruptivo en todo momento. Yo creo que tendríamos que volver a ser un poquito disruptivos, ¿eh? uh -huh. Un poquito más, animarnos, ¿no? Como Jesús, no somos Jesús, ¿no? Claro. Pero animarnos a ser un poquito más disruptivos y que, que ser más este, interesantes, desafiantes. Claro. Dejar preguntas, dejar. Claro. Eh, dejar sed. Dejar hambre, ¿no? De algo más, ¿no? Sí. De algo más. Bueno, arrancamos, ¿te parece con las ocho? Dale. ¿Eh? Te tiro el puntapié. La felicidad de los pobres. Bienaventurados los pobres, pobres. en espíritu. ¿no? Exactamente. De paso, los pobres. no dijimos algo sí. que, que ahora lo vamos a decir para, para aclararle a los televidentes. Las bienaventuranzas tienen en la Biblia dos versiones. La de Lucas, más breve. Lo decís en el libro. Exactamente. Uh -huh. Y la de Mateo, más ampliada y con algún sentido más espiritual, más como comentada. Uh -huh. eh, Lucas es cortante, ¿no es uh -huh. cierto? Bienaventurados los pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo la va a rendir así: bienaventurados, ustedes, los pobres, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿no? Uh -huh. es decir, de los pobres en espíritu, le da un sentido espiritual. De aquellos que se sienten pobres espiritualmente. Claro, exactamente. exactamente. Bueno, eh, ¿qué sería un pobre en espíritu? ¿Cuál sería el, 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 el antagónico de un pobre en espíritu? ¿Sabes en qué pensé cuando sí. hablabas de esto? Pensé en la parábola de, del publicano y el fariseo. Exactamente. Y pensé, el fariseo era un religioso. Sí. ¿No? O, puedo, o puedo pensar. Un religioso muy convencido de su religión. Y el publicano sí. fue un pobre en espíritu. Exactamente. O alguien muy seguro de sus ideas uh -huh. y alguien que dice, che, capaz que yo estoy equivocado. ¿eh? Las eso, tengo que repensar. Eso es un pobre en espíritu. Claro. Alguien que está dispuesto a darse cuenta que es pobre. ¿En qué sentido? No tiene todos los recursos, no tiene todas las respuestas, no tiene toda la verdad. Uh -huh. O sea, un pobre en espíritu es alguien que tiene suficiente conciencia de sus límites, de su fragilidad, para no imponerle de una manera violenta al otro lo que tiene o lo que piensa. También no, no, no. Yo eh, una cosa que planteo en el libro es. No eliminemos la dimensión material del todo, ¿se entiende? Porque sí, también, claro. en la dimensión, también en la dimensión material aparece esto. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos visto y nos ha pasado quizás también a nosotros que por tener dinero, por tener recursos económicos, nos hemos sentido soberbios, nos hemos sentido autosuficientes, poco pobres en espíritu. Y ahí nos caímos. Claro. Uh -huh. En cambio, el que pero fíjate que acá no es difícil ver que la felicidad está ahí, uh -huh. porque si yo tengo suficiente conciencia para decir yo soy frágil, una como decía pascal, una burbuja de aire convenientemente colocada en una arteria y todo lo que eras y todo lo que tenías y, y todo lo que te iban a se acabó se acabó. Uh -huh. Entonces la pobreza en espíritu me lleva a la felicidad porque me hace consciente de que soy barro. Y el otro eh, o la otra vive engañado en una fantasía que es la fantasía del poder, la fantasía del tener. Uh -huh. Es una fantasía. Claro. Que te puede llevar en un momento a caer también, ¿no? Bueno. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, absolutamente, dice las escrituras. Absolutamente, absolutamente. Y lo hemos visto. Sí, sí, claro. Sobradas veces. <laughs> y lo seguiremos ¿no? viendo. Claro, claro, claro. Como incluso pienso cómo el dinero, siendo tan útil para tantas cosas, puede acabar literalmente con la vida de otros tantos. ¿no? Totalmente. Total. Bueno, mirá lo que dice Pablo. Pablo llega a decir que... El amor al dinero es la raíz de todos de los todos. males. No de algunos males. Es la raíz de todos los males. Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero, no lo, pero esto que decías vos muy atinadamente al principio. Jesús va por un lado y el mundo va por otro porque todavía seguimos pensando que el dinero nos va a dar la felicidad. Claro. Como si no tuviéramos suficientes pruebas de que no es así. Uh -huh. Obviamente, no estamos hablando de que cierto bienestar económico no genera o necesidades básicas satisfechas, ¿no? Obviamente. Claro. No estamos sí, hablando sí, de eso. Entendés, pero, pero pero hablando de, de lo que dice Pablo el amor al dinero como el si el dinero por sí mismo su acumulación fuese garantía de de felicidad. Tremendo. Claro, claro, absolutamente. Bueno, eh, yo escuché siempre que los hombres no lloran. Sin embargo, la segunda aventuranza es que la felicidad se produce con aquellos que saben llorar. Y sí. ¿No? Y pero viste que acá vamos a decir otra cosa que es súper interesante. Estas bienaventuranzas, la bienaventuranza de Jesús, tienen dos mil años. Uh -huh. Algunas más, porque Jesús cita o trae ideas del Antiguo Testamento. O sea que podemos hablar de 2.500, 3.000 sí, años. Sí, claro. Pero hoy, esa sabiduría tan antigua está hasta respaldada por las investigaciones modernas. Por ejemplo, en psicología. Uh -huh. Creo que es casi una verdad pero grullo hoy que el que no llora sus penas se claro. hace un daño infinito. Claro. O sea, esta cuestión de no poder decir el dolor, de no uh -huh. poder verbalizarlo, de no poder llorar, de no poder quebrarse, eh, para entrarle por un lado al tema, sí. tiene muchas aristas, pero hay, hay, una, una, hay una dicha en poder llorar. Y medio que hay una condena en no poder hacerlo, ¿no? Claro. No poder llorar, no poder conmoverse por el dolor propio o por el ajeno. No tener sensibilidad. Uh -huh. eh, es como una especie de maldición, ¿no? Claro. Así que ahí aparece esta idea de llorar. Llorar es sanador. Uh -huh. Tiene un efecto sanador. Poder decir, sí, perdí esto, sí. Eh. Que eso lo experimentó cuando fallece Lázaro. Totalmente. ¿Qué? Qué dimensión de humanidad que vemos en Jesús. Claro, no? absolutamente. Que, que, que se conmueve uh -huh. ¿no? y que, que llora. Eh, así que ahí aparece algo que. Por eso digo, una sabiduría tan antigua, pero no es vieja, es antigua. Exacto. Claro, <laughs> claro. Sigue siendo tan vigente como hace dos años, ¿no? Exactamente, exactamente, y también acá también hay otra, otra verdad que me parece que. Está muy relacionada con la primera, de paso todas las bienestarías están conectadas. Porque el que es eh, pobre de espíritu uh -huh. es el que puede llorar sus carencias y reconocerlas. Claro. Ese va a estar más cerca de Dios. Porque es muy difícil acercarse a Dios si uno se cree Dios. Claro. Si uno se cree autosuficiente, poderoso. Dios está de más. ¿Para qué? Claro. Ahora, si yo digo, no, 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 yo soy frágil y puedo llorar. Mi fragilidad, puedo llorar mi, mi fracaso, puedo llorar mis tropiezos en la vida. Bueno, entonces estoy en camino, en camino a la felicidad estoy. Uh -huh. que esto está relacionado con lo que vos también dijiste antes. La felicidad en realidad es un camino, ¿no? Es un camino, es, una, es un estilo de vida, es una. no estamos hablando de estar todo el tiempo contento y el jol... Y, y exaltado, ¿no? No, 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 no <laughs> es ese, ese, ese tipo de felicidad, ¿no? Eh, es un camino de... Un camino de vida, ¿no? Un uh -huh. camino de sabiduría, un camino de vida. Tremendo, tremendo. Bueno, empiezan a llegar algunos mensajes y estamos... Hablando con Eduardo Tatangelo acerca de formas, ocho formas de ser feliz basados en las bienaventuranzas del Señor Jesús. Empiezan a llegar ya los mensajes al 11 27 0000 Desde el exterior, más siete 27 0000 Vamos a leerles algunos. Saludos al estimado Eduardo. Soy Betty de Venado Tuerto. mira ¿Eh? Bendiciones. Sí, sí, Betty, una, una amiga. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, un saludo para Betty de Venado Tuerto. Entonces, eh, creo que hay que ser feliz, nos dicen Viera y Jacobo de Posadas Misiones, contento y alegres, y con el Señor completamos el verdadero gozo. Uh -huh. mm, qué uh -huh. bueno la enseñanza que estamos. Este, eh, aprendiendo en este tiempo nos dicen ¿eh? seguimos recibiendo los mensajes allí sigue apareciendo nuestra vía de comunicación bien tercera bienaventuranza hablas de la felicidad de los mansos y los humildes okay. esta, esta es difícil es difícil es difícil, sí, ¿Es difícil sí. ser manso no, o es difícil la dos entender cosas. Que es, es entender uh -huh. y, y después hacerlo uh -huh. Porque la palabra manso ahí es una palabra um, compleja. Compleja. Sí, en el sentido que, ma que puede ser fácilmente malinterpretada, como que mansedumbre, por ejemplo, es debilidad. Claro. O, o poco coraje, diríamos, ¿no es uh -huh. cierto? Como diciendo, bueno, ser manso que es, decirle a todo el mundo que está bien, no, yo no, no me quejo, yo no digo, yo no hago, eh, como una cosa de sumisión, sí, sí. casi de renuncia a la vida. Claro. Y Jesús no va por ahí. Claro. Eh, para nada. De hecho, justamente pensaba en dos momentos. Sí. Jesús dijo: Aprendan de mí que soy manso y humilde, pero cuando tuvo que echar a los mercaderes del templo, los claro, echó. Claro. Y Ese pensaba que... en Moisés, que dice el texto que no había hombre más manso en la tierra que Moisés, pero se enojó y fuerte un par de veces. Sí, sí, sí. sí, sí y sí, tenía perfecto. razón, porque verdad, tenía un hay... pueblo bravo. Hablando de esto de eh, eh, aprendan de mí que soy manso, que usa uh -huh. la misma palabra uh -huh. que acá en la Bienaventuranza la misma palabra en el griego eh, a mí me encanta esa escena cuando el guardia eh, en el juicio lo golpea a Jesús y él se da vuelta y le dice ¿por qué me golpeas esa cosa de de la autodefensa no sí, de decir claro. uh -huh. eh, estoy acá para entregar mi vida pero me debe cierto respeto, aún como prisionero, digamos. Es esa cosa de mucha dignidad, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta esa escena. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la correcta elección de los medios. Si uno lo quiere poner así, de manera más sencilla, la correcta elección de los medios. Eh, ahí tomo algunas ideas muy lindas de un gran autor cristiano ya fallecido y pastor cristiano, Eugene Peterson, uh -huh. Donde él habla de la purificación de los medios. Porque, ¿cuál sería? Mirando los extremos que debemos evitar para ser manso, vamos a entender. Uh -huh. Un extremo, ya lo dijimos, me, me, me rindo a todo. No, porque ser cristiano es no, no decir nada, aceptar las cosas como vienen, resignarse, ta, ta, ta. El otro extremo es la violencia. Claro. Yo me voy a imponer. A mí nadie me. A mí nadie me va a pasar por arriba. Viste que somos como Argentina es un país tan golpeado, no sale eso, viste. Esa reacción, esa ¿no? reacción de violenta. Lo ves en el tránsito en sí, todos sí, lados. Bueno, en el tránsito a, increíble. A mí nadie me va a pasar por arriba. Vos no sabés con quién estás hablando. O sea, ese tipo de, de reacciones culturales. Sí, sí, sí. cultural. ¿Qué sería ser manso? Tener objetivos y elegir los medios. Y, lo, y los medios que elige Jesús es la no violencia. Uh -huh. O sea que manso es la capacidad de afirmarse y de afirmar sus convicciones sin ser violento, uh -huh. sin ser agresivo. Por eso es muy difícil. Primero entenderlo y después hacerlo. Claro, absolutamente. Eh, porque digamos, la violencia no es algo que está afuera, la violencia nos habita a todos. Entonces, decir, bueno, yo estas convicciones no las voy a renegar. Yo por eso tomo ejemplos, por ejemplo, en este caso, de Martin Luther King. Uh -huh. un cristiano que llevó adelante una lucha extraordinaria, pero él le dijo a sus seguidores <coughs> una sola cosa no podemos hacer imitar al opresor, claro ser violentos, entonces vamos a ir a las marchas y nos vamos a dejar pegar y nos vamos a dejar encarcelar, pero no vamos a dejar de luchar por lo que decimos que creemos que es justo porque es justo delante de dios claro y le costó la vida no lo, lo encarcelaron 14 veces. Yo cito un pedacito de su último, que a veces no es conocido, de su, última, de su último discurso. De su último discurso, tremendo. Uh -huh. Dos días antes de, de, de que lo mataran. De, de que lo mataran, claro. Eh, donde él dice, bueno, yo sé que esto va a tener un precio, pero, pero estoy dispuesto. Eso es ser manso. Ser manso es tener una convicción y sostenerla con medios santos, purificados. Uh -huh. No tengo derecho a ser violento. No tengo derecho a oprimir a otro. No tengo derecho de aprovecharme de otra persona. Es un límite. Pero tampoco tengo derecho a abandonar mis convicciones. ¿Se entiende, no? Uh -huh, o sea, absolutamente. O sea, porque también eso es fácil. Uh -huh. eh, así que es una invitación muy linda, ¿no? Tremenda. A mí me. me Tremenda y desafiante. Me, ¿no? me resulta desafiante, me resulta motivador uh -huh. y también eh, me, me. digamos, me. me obliga a revisar mi. mi mis actitudes, mi conducta. Uh -huh. ¿no? Absolutamente. Viste que a veces dice, no, eh, eh, Es muy insistente con lo que cree, qué sé yo, como si fuera algo malo. No, 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 eso es bueno. Ahora, ¿cómo lo hace? Esa es la clave. Claro, claro. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Claro. ¿no? ¿A, a, ¿En qué medida respeto al otro? Uh -huh. O a la otra. ¿Qué? qué tremendo desafío, ¿no? Tremendo. Fácil enunciarlo y complejo vivirlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Absolutamente. ¿Viste que los chicos reciben de los adultos esta frase? Aprendan que el mundo no es justo. Ok. ¿no? Y no lo es. Y no lo es, pero hay que explicárselos a nuestros sí. hijos. ¿no? Sí, 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 Quizás lo empiezan a experimentar en algunas cuestiones en la escuela. La escuela es una gran. Eh, es una gran es escuela. Es una escuela sí. de injusticia. Absolutamente. Yo soy director de una escuela, lo hemos sí, dicho alguna vez acá en sí, el programa. Sí, claro. Y la frase que yo más escucho en mi escritorio es. Dire, es injusto. Es injusto. Bienvenido al mundo real, ¿no? Bienvenido al elenco del mundo real. Claro, digo yo. claro. Claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y, pero Jesús dijo que la felicidad es de los que practican... La justicia. La justicia. Ah, la ¿Y cómo felicidad. entendemos eso? Uh, otra cosa bastante difícil. ¿Es, ¿Es complejo practicar la justicia en un mundo que no lo es? Es complejo practicar la justicia de la cual nos habla la Biblia, que no es la justicia de este mundo. Uh -huh. Ese concepto que nosotros tenemos ah, metido también. en la cabeza. Que es... A ver, lo decimos corto, la justicia que nosotros tenemos en la cabeza y la que vemos practicar habitualmente es la justicia romana. Uh -huh. Hubo un señor, un jurista romano en el año 700, antes de Cristo, que se llamó Ulpiano, que él dijo, ser justo es darle a cada uno lo que le corresponde, lo que se merece. Él definió así la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que se merece. Pues eso no es la justicia de la cual nos habla la Biblia. Claro. Porque Dios se goza de ser un Dios justo porque es un Dios que salva, que rescata. Si yo le doy a, a cada uno lo que se merece, probablemente pocos se salven, ¿no? Claro, estaríamos <laughs> claro. Yo espero que a mí no me traten así. Claro. Si van a decir, bueno, a Eduardo a partir de mañana le vamos a dar solamente lo que se merece. Yo no elijo ese camino. Claro. Entonces, esa justicia, que es una justicia redentora, compensadora que busca eh, solventar la necesidad del otro, y es la justicia que a Dios le place. Esos, los que practican ese tipo de justicia, van a ser felices. Eh, en sus relaciones cotidianas. Sí. En sus relaciones cotidianas. La capacidad de darle... mira, la, la capacidad de dar al otro lo que necesita, no lo que se merece. Claro. Dios se especializa en eso, en darnos lo que necesitamos. Si él se dedica... mira, si mañana, mañana... Dios no se levanta, pero vamos a usar la imagen antropomórfica. Dios se levanta mañana a la mañana con la idea, che, voy a cambiar mi, mi estilo. Voy a empezar a darle a cada uno lo que se merece. Qué mundo distinto tendríamos mañana, ¿no? Absolutamente. <laughs> se acabaría el concepto de la gracia ahí, ¿no? Totalmente. Y se, yo creo que se acabaría el mundo. El mundo. <laughs> Perdón, me quedé corto. Perdón. Porque en realidad, corto. en realidad vivimos de la gracia común claro, de Dios, ¿no? Eso dicen los teólogos. Hay gran, una gracia gran, común. Gran concepto. Uh -huh. Eso hace que tengamos que bancarnos algunas cosas en el mundo que uno dijera, che, qué bueno sería. ¿Viste cuando la gente dice, ¿por qué Dios si es justo? No, castiga, no sé. A gran, gran, gran a determinado, a determinado famoso criminal del momento. Eh, bueno, no lo hace porque, porque es demasiado justo a su manera, que es la manera de decir, yo quiero que mi, el bien alcance a la mayor cantidad de, posible de personas y si es posible también a ese. Claro. Claro. A una es, a una es. A una es. Y ese ahora ese dios nos irrita, ¿no? Claro. A veces claro. nos gusta, ¿viste? Que nos ponemos del otro lado diciendo, me gustaría un dios más <laughs> más estricto. <risa> <risa> sí, sí, no, no sé si estricto. Justamente un dios que dijera, bueno, a ver, pasen en fila y a cada uno eh, le damos lo que lo que se merece, ¿no? Claro. Claro. Este pero, pero necesitamos al otro, al verdadero. ¿no? Entonces, volviendo a, a, la, a la bienaventuranza como, como felicitación, como promesa de bendición, ¿no? Uh -huh. eh, seremos felices cuando practiquemos el tipo de justicia que a Dios le gusta practicar, a Él le gusta practicar. Vos fíjate que, por ejemplo, cuando hay un hecho criminal, uh -huh. La gente sale a la calle y dice: Justicia, justicia. Lo que está pidiendo es castigo, castigo. Claro. En realidad es eso. Claro. Eh, y a Dios le encanta perdonar. Le encanta redimir. Le encanta dar nuevas oportunidades. Hace caso omiso esos reclamos. Tiene que hacerlo, si no, no hay claro. espacio. Claro. Si no, no hay justicia. <laughs> Mirá, lo ejemplificó muy bien Jesús. Según lo cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 8, uh -huh. con la mujer que iba a ser apedreada uh -huh. por haber cometido adulterio. Jesús dice: No hay ningún problema, hagámoslo, pero que el primero que tira la piedra sea el que no tiene ninguna falta de la cual hacerse cargo. Claro. Se siguió escribiendo en el suelo, al rato levantó la cabeza y no había nadie. Claro. Digamos que las religiosas de aquel tiempo no tenían un concepto demasiado ajustado de lo que era la justicia. ¿no? Exactamente. Bueno, tenían esa, ese concepto que a veces tenemos nosotros. Justicia igual castigo. Hay que castigar a alguien. Claro. Que la ligue a alguien. Absolutamente. Eh, Solemos confundir la compasión mm. con la pena, con la lástima. Sí. Sí, ¿no? Y Jesús dijo que son bienaventurados los... Compasivos. Los compasivos, no los que tienen pena o lástima. Los misericordiosos. Los misericordiosos. Vos fíjate, las dos palabras eh, en castellano tienen unas raíces muy lindas, una etimología muy linda. Compasión es estar con el que está apasionado, con el que está sintiendo algo intenso. Uh -huh. yo me, vos estás sintiendo algo intenso, que también puede ser felicidad, puede ser eh, un premio. Uh -huh. Y yo me pongo con vos, estoy con vos. Obviamente lo, lo aplicamos sobre todo al dolor, al sufrimiento. Claro. Y fíjate que misericordia, que viene del latín, tiene la misma idea. Misericordia, miseria. Uh -huh. Cordia, corazón. Claro. Es ponerle el corazón al lado de la miseria. Uh -huh. O sea, si yo me pongo al lado del que sufre, me pongo al lado del que la está pasando mal, me pongo al lado del que está triste. No es lo mismo que tenerle lástima. No, no le tengo lástima. O tener pena. La lástima es un sentimiento destructivo. La lástima no lleva a nada. Uh -huh. En cambio, la compasión lleva a que... A la acción. Porque si vos te pones, a, te pones realmente al lado de alguien que la está pasando mal, algo vas a hacer. Claro. Desde abrazarlo, decirle una palabra afectuosa, hasta tratar de suplir su necesidad si podés. Absolutamente. Y eso, vos fíjate, una terapia, una terapia que yo a veces cuando aconsejo a personas la uso, es una terapia media mágica. Alguien está padeciendo y pasándola mal, ponete al lado a alguien que está peor que vos y ponete en serio al lado y ayúdalo. Al otro día tenés la mitad de padecimiento de lo que tenías. Sí, sí. sí. Hay una autora extraordinaria que dice, Doris Lessing, eh, que ella dice que cuando me ocupo del dolor del otro siento mucho menos el mío. Pero totalmente. Sí, totalmente. absolutamente. Y ni hablar la perspectiva que nos da el dolor del otro. Como dice Antonio de Melo en uno de sus libros, eh, yo me quejaba y estaba amargado porque no tenía zapatos, hasta que pasó por la puerta de mi casa alguien que no tenía pies. Claro, absolutamente. Entonces vos decís, ah, bueno, entonces ahí sí hay un dolor que lo mío es... Lo mío se resuelve. Sí, claro. Consume un par de zapatos. Y la compasión tiene esa... Bueno, como todas las bienaventuranzas, creo que Jesús va por ahí, ¿no? Tiene un carácter terapéutico sobre la propia vida. Claro. El, pri el primer beneficiado es aquel que tiene compasión. Claro. De paso, el libro tiene un subtítulo, porque acá hay que traerlo a colación por lo que estamos diciendo. Ajá. Ocho formas de ser feliz y de hacer felices a los demás. O sea, si en mi objetivo de felicidad no considero el hacer felices a los demás, difícil que sea feliz yo. O sea, la persona que solo claro. busca a rajatabla y bajo cualquier condición... Su propia felicidad, a despecho de la felicidad ajena, no alcanza la felicidad. Claro. Ni la propia y mucho menos la ajena. Claro. La bienaventuranza tiene proyección no solo sobre mi vida, sino sobre el otro. Total. Allí estamos viendo el, el, la tapa del libro, ocho formas de ser feliz y de hacer felices a los demás. ¿eh? Un estudio de las bienaventuranzas desde la sabiduría de Jesús con el prólogo. De alguien muy de acá de la casa, sí, con Crillo. Con, Cricio, con Cricio. Una... Muy bien. Eh, pensaba en este concepto en la parábola del buen samaritano, porque el levita y el sacerdote tuvieron pena y lástima, pero como vos decís, no actuaron. No actuaron. La, la lástima no es proactiva. Uh -huh. eh, no, la lástima no, no no genera acciones. Paradójicamente, actuó el, actuó el, el samaritano. El samaritano. ¿no? frente Total. a su enemigo el judío. Totalmente, uh -huh. totalmente. Y fue compasivo. Absolutamente. Porque, por eso, los compasivos, y esto es muy interesante, sí. marcarlo, Jesús está pensando no solo en sentir algo, uh -huh. sino en hacer algo. Uh -huh. ¿no? eh, justamente la lástima se queda en el sentimiento. Sí, claro. La misericordia actúa, la compasión claro, actúa. Exactamente. Sí. Eh, los que tienen corazón limpio, Pueden ser felices. Ahora, nosotros somos pecadores. Sí. ¿Podemos, siendo pecadores, tener el corazón limpio para llegar a ser felices? Eh, diría que lo suficientemente limpio. <laughs> lo suficientemente limpio pero, que no significa que esté totalmente limpio. limpio. No, limpio. bueno, no hay. Pero aparte, no hay motivaciones puras tampoco, ¿no? Claro. Totalmente puras. Claro. Si alguien espera tener motivaciones totalmente puras o un corazón totalmente puro para hacer algo bueno, no lo va a hacer nunca. Uh -huh. Así que. Eh, pero que, claro, el corazón, corazón limpio. De paso eh, hay una promesa ahí muy hermosa, ¿no? En esa mi aventuranza, porque dice, que estos, los que tienen el corazón limpio, verán a Dios. Claro. Verán a Dios. Hay una recompensa allí, ¿no? Hay una recompensa. Uh -huh. Y yo digo, a mí esa recompensa me gusta en dos sentidos. Obviamente cuando pensamos ver a Dios y bueno, algún día no vamos a estar más en esta tierra, pasaremos a otra dimensión de la realidad y veremos a Dios. Uh -huh. Está muy bien. Pero yo creo que el corazón limpio nos hace una promesa de ver a Dios ahora. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el corazón sucio, no ves lo limpio. Uh -huh. Le proyectas a la realidad esa suciedad que tenés en el corazón. Viste que la gente que atrás de todo, inclusive acto bondadoso, ve un interés pérfido. Sí, sí, claro, eh, de siempre el doble sentido. De exactamente. Siempre el doble en sentido. En cambio, si vos tenés el corazón limpio, lo vas a ver a Dios porque Dios está en nuestra realidad actuando. Y vas a tener la bendición, la felicidad de esto es un toque de Dios. Claro vas a tener una mirada que no tendrías de otra manera vas a ver milagros uh -huh. y vas a ver eh, cosas eh, hermosas hablando de esto no sé si tenemos tiempo si sí. tenemos tiempo eh, una historia que hablando de contar historias sí. que a mí me encanta eh, que a veces la he contado en algún sermón una familia iba todos los años a la costa ponele San Clemente del Tuyú uh -huh. con sus chicos chiquitos a, a pasar su vacación Siempre veían en la playa una señora muy mal vestida, una señora anciana, muy mal vestida, caminando por la playa, agachándose en la arena, buscando unas cosas, guardándolas en una bolsita. Entonces el papá le dijo a los niños, que eran niños pequeños, cuando vayan a la playa, tengan cuidado que hay una señora que evidentemente está mal de la cabeza, está enferma, está loca, no sabemos el daño que les puede hacer ustedes. Entonces, cuando van a la playa solos, por favor, manténganse lejos de esta señora porque puede ser un peligro. Bueno, un año, dos años. Tercer año, no veían a la, a la anciana por ningún lugar. Entonces va a comprar algo al almacén y le dice. De paso, le hago una pregunta, dice el señor. Todos los años nosotros venimos acá y veíamos a una señora en la playa, así, así, mal vestida, que tenía como un carácter extraviado, a mí me pareció, eh, y que juntaba cosas de la. De, Ah, dice el almacenero, Doña Berta, qué persona tan buena, doña Berta. Mira esta señora a lo que se dedicaba. Mira pues no se queda. ¿A qué se dedicaba? Recorría la playa todo el día, de punta a punta, levantando de la playa eh, vidrios rotos o cualquier cosa que pudiera lastimar los pies de los niños. Vos fijate. La interpretación de uno Por eso. con la fíjate, del otro. Esto es una buena ilustración de lo que es un corazón no puro. Uh -huh. Un corazón no puro proyecta sobre la realidad lo que en realidad está dentro del corazón. Claro. ¿Viste que Jesús dice de la abundancia del corazón? Pensé eso. Ahora, Habla la si yo tengo uh -huh. un corazón limpio, voy a verlo limpio. Claro. Si lo tengo sucio, voy a verlo sucio. Absolutamente. La felicidad es de los no violentos. Qué bueno. ¿Cómo no ser violento en una sociedad que, como lo dijiste una y otra vez, es enormemente violenta? Sí, bueno. ¿No? Principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Sí, yo creo que implica eh, lo que llamaríamos en el, en el campo cristiano un discipulado. ¿no? Uh -huh. Tenemos que discipularnos en la no violencia. Claro. Eh, y tenemos que formar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes en la no violencia. Yo a veces escucho, me, me da ternura y gracia, eh, que a veces te sentás con papás en las escuelas, por ejemplo, ¿no? y te dicen, no, no, yo le dije a mi, a mi, a mi hijo, ¿eh? si te molesta mucho, le pones, le pones un tongo ¿eh? y se ya. acabó la historia. Claro, y vos decís, no, no, pero eso no nos lleva a la resolución de los problemas. Eso lo que lleva es a la multiplicación de la violencia. Ni hablar que nosotros los cristianos somos los más obligados a enseñar la no violencia, uh -huh. porque Jesús enseñó la no violencia. Que no es la debilidad. Otra vez, ahí volvemos a los mansos. Esta que vos estás mencionando es la bienaventuranza de los perseguidos. Claro. Porque en realidad, vos fíjate una cosa. ¿Cómo termina Jesús la bienaventuranza? Si vos vivís, bueno, no hablamos de los, eh, los pacificadores, ¿no es cierto? Sí. Eh, si ha, si hablas de los pacificadores, bueno, eh, eh, los hacedores de paz van a ser felices. Los que provocan paz. Los ¿no? que provocan paz. Claro. Qué lindo es esa gente que en una reunión familiar, en una reunión de trabajo, donde es tan fácil sumarse a uno de los bandos, en una discusión, una diferencia, dice: No, no, che, paren un poco, bajémoslo. Y de que concilia, ¿no? Y concilia y dice: No, pero claro. escuchemos un poco lo que dice Esteban. Yo creo que hay razón en lo que dice. Y Capaz que con esa intervención ya logró un cambio de ánimo, de aire, ¿viste? Uh -huh. Que aquel que dice, sí, no, matalo, porque en realidad ¿viste? Claro. es tremendo, ¿no? Eh, cuando, lo, cuando el pueblo de Israel es deportado a de Babilonia, que quieren volver rápidamente, sí. el Señor les dice por 70 años se van a tener sí. que quedar ahí, sí. dice, entre otras cosas, cásense, sí. tengan hijos, edifiquen sí. Sí. y crean un clima de paz. Sí, sí, sí sí, 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 exactamente. ¿No? Bueno, el Shalom. El shalom, la paz en la Biblia, es un estado de bienestar. Uh -huh. No es simplemente que no nos agarremos de los pelos, sino que es un bienestar generalizado para mucha gente, ¿no? Es decir, de hecho, el shalom es el objetivo de todo el proceso de salvación. Uh -huh. El proceso de salvación, según la Biblia, desemboca en un gran shalom donde ni siquiera un león se come un cordero. O sea, la violencia queda eh, eliminada del mundo. Todo tipo de violencia. Uh -huh. Entonces creo que debemos adelantar esos tiempos generando una cultura de la no violencia. ¿no? Absolutamente. Bueno, la última sí, habla de los claro, valientes refiriéndose a, a los, los perseguidos. perseguidos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo me adelanté. Refiriéndose a los perseguidos. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, dice: porque... Bienaventurados son si los persiguen por mi causa. Exactamente. ¿No? Y porque vos fíjate una cosa, lo dijimos al principio: Jesús y la Biblia van por un lado, el mundo va por el otro. Una vez viste que dice che, estos valores están tan buenos que todos van a querer esto. Viste que cuando vos decís sí, claro. la comida es tan buena, ¿quién la va a rechazar? Sin embargo, tiene un precio tan alto en cuanto a decisiones personales que mucha gente no va a querer este tipo de vida. Claro. Mucha gente no quiere ser pacificadora, puedo, puedo no ir, quiere ser humilde. No puedo que, ir un poquito más fino y puede sí, ser que muchos cristianos digan: pero, ¿valdrá la pena ser pero por perseguido? Su porque tenemos el concepto que la bendición de Dios es entrar en un espacio de confort. Sí. El, otro día, el otro día, en un encuentro eh, cristiano, me, una persona me dijo: eh, Pastor, yo estoy preocupado porque la sociedad se está poniendo de tal manera. Hizo una descripción y dijo: Vienen por nosotros. ¿Cierto? Ajá. Entonces yo le dije, "Mira, si vienen por nosotros, si realmente se cumpliera lo que vos decís, no nos va a ir tan mal." ¿Por qué? Porque por 300 años la Iglesia fue perseguida y si uno, los que somos estudiosos de la historia cristiana, fueron los mejores 300 años de la Iglesia, donde ¿eh? una expansión del evangelio como nunca, antes. tremenda, claro. y una pureza del evangelio y una vida claro. real del evangelio y una vida. Entonces, claro. digo, la persecución nos va Digamos, ahora no estamos hablando de una persecución masiva, pero digo, el, el, el antagonismo, cuando vos tenés un valor y realmente es tu valor es realmente valioso para vos, que eso genera antagonismo, te tiene que hacer más fuerte. Claro, absolutamente. Más resuelto y uh -huh. encontrarle inclusive más valor al valor que vos tenés. Exactamente. Tiene más peso, ¿no? Si no, a ver, si no es algo por lo que uno está dispuesto a morir... Uh -huh no sí, vale la pena no vale la pena no vale la pena pensaba en Pablo Eduardo sí eh, Pablo era un perseguidor se convirtió y fue un perseguido, un perseguido por el resto de su vida y murió perseguido y murió perseguido murió como mártir claro eh, no. lo, lo dice los que quieran vivir piadosamente Sufrirán persecución claro. o sea es claro por qué porque estos son valores que vos lo, la descripción que hemos hecho esta noche Vos decís qué maravilloso sería vivir así ¿Pero realmente toda la gente quiere vivir así? Uh -huh. Digo esto, ¿toda la gente quiere ser compasiva? ¿Toda la gente quiere ser pacificadora? ¿Toda la gente quiere ser humilde? Si a nosotros que lo pensamos y lo reflexionamos nos damos cuenta que nos cuesta, claro. y que es un desafío y es una disposición espiritual de es decir noche, voy a tratar de vivir así. Qué tremendo desafío, ¿no? Tremendo desafío. Bueno, siguen llegando muchísimos, muchísimos mensajes. Perdón que no puedo leer todos. Saludos de Augusto, de Villaluro. Eh, Gustavo de Zárate, qué excelente programa. Me llamo Hugo. Muy lindas las enseñanzas, bendiciones. Y nos manda saludos también José de Rosario. Eh. Mucha, mucha repercusión. Eh, Le mandamos un gran de, saludo a todos. De, de, de los televidentes, saludos, por supuesto, por supuesto, a todos. Vamos a poner en pantalla, porque nos estamos empezando a ir, el libro entonces de Eduardo. Eh, ¿Y cómo hace la gente si quiere adquirirlo, Eduardo? El eh, libro. Bueno, en, alguna, Vamos a poner. en algunas librerías cristianas ya está, porque este libro de paso lo, lo estamos sacando ahora. El libro tiene en la calle 20 días. Ah, muy poquito. Muy poquito. Está llegando a las librerías, pero Publicaciones Alianza, que es la, la, la editorial que tuvo la generosidad de publicarlo, eh, tiene un mercado shop, o sea, tiene una manera de comprarlo eh, uh -huh. por internet, digamos, ¿no? Uh -huh. Por si alguno de los amigos o amigos, amigas que les interesa el libro están lejos de alguna librería o van a la librería y no lo encuentran. Eh, Publicaciones está teniendo muy buena red de distribución con Sociedades Bíblicas y, y Peñer y otras distribuidoras grandes. Así que en las librerías debería empezar a estar. Debería estar, muy bien. Pueden escribir entonces a www.publicacionesalianza.mercadoshops.com.ar Exactamente. ¿Eh? Si, quieren, si quieren obtener el, el libro de Eduardo, que lo recomiendo especialmente, que tuvo la gentileza de mandármelo por correo y me llevó hace dos semanas a casa. ¿Eh? Eh, tenemos que ir cerrando, pero la pregunta es. Eh, ¿Tenemos chance de ser felices, sí, Claro que sí. ¿Es nuestra oportunidad? Es nuestra, no? oportunidad. ¿Es nuestra que oportunidad. cerramos así el libro. Lo decís vos, ¿no? <laughs> sí, sí. Es nuestra oportunidad de ser felices. Es feliz. Nuestra oportunidad de ser felices. Y qué lindo, ¿no? Que, que haya uh -huh. esa propuesta en un momento donde la, la gente la está pasando muy mal y donde parecería no haber una respuesta de esperanza, pero hay que decir que la hay. Uh -huh. Que se puede. A ver, que se puede ser feliz. Y no estamos hablando de que se resuelvan todos los problemas, sino algo más extraordinario todavía, ser feliz por en encima de los, de, los en medio de los problemas. O en claro. medio de los problemas. ¿no? Yo una vez decía en un mensaje que cuando viajamos en avión, uh -huh. uno a veces ve tormentas terribles, ¿no es cierto? Tormentas terribles que dice, che, si lo agarra esta tormenta, este avión lo hace pomada. Pero el avión qué hace? Se va arriba de la tormenta y uno ve la tormenta desde arriba. Okay. Y la propuesta un poco de las bienaventuranzas para nosotros es esa, ¿no? En vez de dejarnos atrapar por los problemas, por la angustia, por lo negativo, por la violencia, eh, por la crueldad, eh, tomar esta, esta sabiduría milenaria y, y, y comprobar en nuestra propia vida. Que, que trae felicidad a la vida humana, no solo a la nuestra, sino a las que nos están a nuestro alrededor. Absolutamente. Un desafío muy breve. Pro, probemos mañana, mañana miércoles, 7 de, de agosto, ser pacificadores y compasivos. Empecemos con dos. Y vamos a ver el resultado al final del día. Tremendo desafío, ¿no? Total. Su, sumamente contracultural. Totalmente. Sumamente. Eduardo, gracias, como siempre un placer charlar con vos. No, gracias. Bueno, ¿hay a algún, vos. algún proyecto? ¿Escritura? Sí, de escritura. Siempre hay. Siempre, <laughs> siempre. siempre. Bueno, bueno, cuando, cuando la tengas me la contaste sí, y nos volvemos a juntar para charlar. Muchísimas gracias, Esteban, ¿Eh? por tu tiempo y por tu amabilidad. No, gracias a vos. Me encanta charlar con vos. ¿Eh? Que el Señor te bendiga. Absolutamente en todo, que sabemos que sos muy ecléctico, así gracias. que en todo en todo lo que haces que el Señor te bendiga. Muchas gracias, ¿Eh? muchas gracias. Bueno, disfrutamos muchísimo los mensajes. Gracias a todos, dan cuenta de ello. Nos reencontramos mañana, 21 horas aquí en la puerta abierta. Excelente noche. Dios le bendiga. Chao.